Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar en Tinkercad y voy a hacer una cosa muy... ¿Por qué me sale Torrelodones? Yo nunca entré en esa página. Yo tenía una clase para ustedes. Clases. Que era... Esta. ¿Qué me está diciendo? Que tenga cuidado con lo que os pongo. Venga, lo tengo que leer hasta el final. Lo he leído. Venga. Ese es el código. Lo apuntáis. ¿Qué os tenéis que meter ahora? Bueno, ahora lo pongo otra vez. Lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí. Y si eso no lo doy. Y instrucciones para estudiantes. ¿Os mando el código o qué? ¿Os lo mando? ¿Dónde os lo mando? ¿Por qué? Aquí qué hay. Segundo bachillerato A, B, C. ¿C hay o no? No. D, C, ¿sí hay C? E, no, y F. Voy a poner solo gente inteligente, venga. Solo TIC. Como nadie ve los vídeos, el día que la inspectora vea los vídeos me echará, mientras no haga su trabajo. Actividades. Nueva actividad. Arduino 1. Tutorial. Descripción. Yo no soy millonario por no escribir las descripciones. ¿Sabes? Bueno. Crea un diseño, circuito. Gambre. Venga, Arduino, Protoboard, hostia, un LED RGB, ¿dónde estaba el LED? Aquí. LED, a ver si me acuerdo lo que había que hacer, yo no me acuerdo ya. El LED, uno era el negativo, ¿no? Aquí hay que sacar menos. Ground, al menos que yo lo ponía, ¿en qué color lo ponía? En rojo, ¿no? O en negro. La corriente, no, aquí no hay corriente, aquí lo que voy a mandar es la señal digital del tirón, aquí. Este lo voy a poner en verde y el otro iba a tierra. La verdad es que para este, mira, sí, sí me hace falta, venga. Y el tierra aquí. El tierra lo voy a poner negro. ¿Vale? Y ahora el programa era. Ya está. El programa está hecho, ¿vale? Ah, lo que pasa es que poner el LED integrado. Pues yo voy a hacer los dos. Pin 0 en alta, pin 0 en baja. ¡Uy! La que hemos liado. Ya la hemos liado, obvio, obvio. Ya la hemos liado. Esto fue. ¿Esto qué es? Lo ejecuto a ver si funciona. ¿Qué? ¿Por qué pone esto? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué me falta? Menos mal que hay gente para todo. Voy a ver cómo pongo la resistencia yo aquí. Con R es la
Gracias. No me gusta, pero lo voy a poner así. ¿Veis? Se enciende este y este. Los dos. Bueno, cosas que me faltan. Pues debería, creo yo, debería meter en el Excel Learning las dos cosas, el vídeo y las imágenes, ¿no? Si ustedes fueran ahí a aprender, ¿os gustaría que estuviera el vídeo y las imágenes o no? Pensad en los alumnos. Pues sí. Claro que sí. Pero, ¿qué pasa? Pues yo es que quiero que veáis lo que cuesta. Ahora tengo que hacer una captura, guardarla, ponerla. Poner otro y ya no. No os deja. Espérate. Entonces ahora tengo que hacer todo esto: capturar, guardar. ¿Y yo? ¿Pero por qué? Y además tengo que poner esto y qué más tengo que poner en los apuntes para que los niños se enteren. El código. Entonces, ¿cómo os quedáis? Una pregunta que me van a hacer seguro ya por preguntar esto, pero ¿qué es más fácil? ¿Coger un libro y decir hacer los ejercicios de la página tal, tal, tal o todo esto? ¿Qué es más trabajoso? Pregunto. No vaya a responder, muy bien que hacéis. Otra cosa por la que prefiero yo otras herramientas es que me permiten, a Google Classroom, es que me permiten hacer otras cosas. Aunque en Google Classroom se puede meter casi de todo, pero bueno. Y ahora me falta, que no lo voy a hacer, meter el vídeo, pero el vídeo era, no lo tengo que explicar, ¿no? El vídeo era... Me meto aquí, le doy aquí a vídeo y pego la URL aquí del vídeo de YouTube y a juiz. Ah, yo lo voy a hacer, pero cuando voy a parar el vídeo lo voy a hacer. Y ya lo dejo listo.